Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos con Nacho y yo, bueno, Nati, en esta tercera parte de este taller de habilidades para gestionar efectivamente el trabajo en equipo, en donde vamos a poner, vamos a brindarles dos herramientas para que se puedan gestionar de forma más efectiva todas esas promesas de las cuales veníamos hablando en el video anterior, ¿sí? Así que, ¿te parece, Nacho, arrancar? Excelente, vamos con eso. Vamos a ver algo acá. Esto se llama, posiblemente los que han visto algo de coaching, se llama la rueda de la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos distintos ámbitos de la vida, ¿sí? Salud, formación, finanzas, trabajo y demás, ¿sí? Amigos, familia, romance, etcétera, que son ámbitos de la vida. No todo es lo mismo, ¿sí? Sino que cada uno tiene su... toda nuestra vida tiene distintos ámbitos, ¿no? Entonces, lo que busca la rueda de la vida es equilibrar los distintos ámbitos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo equilibrar, en términos profesionales, nuestra vida también con lo laboral, ¿no? Porque a veces nos ponemos como bastante mono ambiente, en el sentido de que tomamos solo un ámbito, ¿no? Entonces, es súper importante empezar a equilibrar esto. Y por otro lado, entender que, por ejemplo, el trabajo también tiene sus ámbitos, que se llama, no sé, ventas, cultura interna, clima laboral, procesos, ¿no? Que esta rueda de la vida también se puede replicar o llevar solamente al trabajo. Entonces, le cambio los nombres según lo que cada uno se dedica. Algunos van a tener logística y otros no, ¿sí? Es como, depende también del negocio de cada uno. Pero me da una forma de tener una mirada integral del todo en lugar de ponerme intenso en dos o tres cosas nada más, ¿sí? Que eso puede pasar si lo llevamos a la vida, como decíamos. Posiblemente se dedican mucho al trabajo y a tener dinero y se olviden de la salud, ¿no? O de la pareja, o están muy enamorados y descuidaron un poco el trabajo para verse un ratito más o dormir menos, ¿no? Como esto, que obviamente pasa y le pasa a todos, pero el punto es que los equilibremos y todo el tiempo estemos atentos a que es una rueda y no una sola porción de pizza, ¿sí? Entonces, de vuelta, está la rueda de la vida, que es esto, y podemos generar nuestra rueda del trabajo profesional para tener una mirada integral sobre el todo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a elegir ahora, para aplicar la herramienta, ¿no? Elegir un dominio de la vida. Ahora, entre nosotros, en este video, empiecen en dominio en el que por ahí tal vez tienen como más abandonado o les gustaría hacer un poco más de foco, que ese puede ser igual, aunque sea el laboral y estén muy metidos en el trabajo, pueden elegir el trabajo, ¿no? Porque quieren mejorar algo específico. Entonces, elegir uno de estos. Una vez que eligieron uno, lo que van a hacer es las tareas de lo que tienen que hacer. Agarro y digo, bueno, tengo que hacer esto, 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 y las tareas pendientes que tengo. Estamos haciendo un dominio, pueden hacerlo en varios, en dos o tres, ¿sí? El punto es que lo hagamos. Estamos haciendo en este video uno para que mostrar la herramienta, ¿no? Cómo se usa. Entonces, de vuelta, si hace falta, pongan pausa, hacen un listado, ponen 10, 15 cosas, X, 5, por lo menos 5, diría, para que puedan verlo, ideal 10, 15, tareas. Tengo que llamar a no sé quién, tengo que terminar tal informe, tengo que ir a buscar a no sé quién, tengo que entregar ta, ¿sí? Tareas que tengo. Una vez que hago eso, lo que voy a hacer es, puse el nombre en una tarea y voy a hacer dos columnas al costado, ¿sí? Acá está el ejemplo, vamos a verlo acá. Pongo una tarea, tarea 1, y pongo puntaje de importante y puntaje de urgente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner dos puntajes. Importante y de urgente, ¿sí? Esto es muy importante, pero no es tan urgente. Esto es muy importante y muy urgente. Le pongo un 10, ¿no? Una escala del 1 al 10, si quieren. Entonces, esto es muy urgente y muy importante. Esto es muy urgente, pero no es tan importante. Y así voy diferenciando, ¿sí? Entre lo que es urgente y es importante. Eso se llama la matriz de Eisenhower. Ahora vamos a seguir avanzando. Esto como la primera parte. Es un presidente de Estados Unidos que empezó a utilizarla y se hizo súper famosa, o sea, en miles de idiomas y demás. Y es súper fácil, porque lo que haces es, todo lo que tengo que hacer, lo divido entre urgente e importante. Lo divido no, le hago un puntaje. Y después eso lo paso a una matriz que me permite tomar mejores decisiones y hacer foco en lo que realmente hay que hacer foco en este momento. Porque posiblemente, si espero un tiempo, va a ser distinta la matriz. Con lo cual la matriz está viva, digo yo. Se va moviendo. Lo que hoy es urgente e importante, tal vez mañana ya no lo sea y es otra cosa. O tal vez es muy urgente y no es importante
y pasa a ser importante e inurgente. ¿Sí? La matriz esta, que ahora vamos a ver, está viva. Entonces, listo mis tareas, les pongo un puntaje al lado a cada tarea del 1 al 10. En urgente, una vez que le puse todos los puntajes, paso a importante. ¿Qué puntaje tiene importante? Uno de los problemas que sucede con esto es: todo es urgente e importante en mi vida, Nacho. No sé cómo hacer. Perfecto. Esto ya, la primera conclusión es que estás evaluando mal todo lo que tienes que hacer. No todo es urgente e importante. Todo el tiempo. Otros van a decir, nada es importante y nada es urgente. La verdad que la vida es hermosa y vivamos en el flow de la vida. Bueno, también, ahí revisemos. ¿Sí? Como cualquier extremo es por lo menos no eficiente. No sé si bueno o malo, pero no es eficiente. Así que, Nati, si querés vemos la matriz. Tenemos el listado, tenemos los dos puntajes. ¿Sí? Y ahí. Y yo como no me llevo muy bien con el inglés, discúlpame Nacho, pero yo siempre le digo que es la matriz de lo urgente y lo importante. Excelente. Así que bueno, más que nada acá le traemos el ejemplo más práctico para que lo puedan ver visualmente en cómo sería esta matriz, ¿no? Y cómo jugar con este orden de tareas y con estos puntajes que les vamos poniendo, ¿no? A esas tareas de que si es urgente o que si es importante, ¿sí? Y cómo juega, ¿no? En esta matriz y cómo se van agrupando, ¿sí? Para ahí darnos cuenta qué realmente tenemos que tener en cuenta para poder, digamos, cumplir con lo que es importante y urgente, ¿no? Así que, bueno, acá están los cuatro cuadrantes. Nosotros lo dividimos en color verde, ¿no? De lo urgente y lo importante, cuando nos consideramos como esa unión power, ¿no? El más por más. Y lo no urgente y lo no importante en color rojo, ¿sí? Esto es más que nada más visual para que también ustedes lo puedan ir llevándolo a la práctica, ¿sí? Así que, bueno, consideramos que cuando listamos esas tareas, ¿sí? Y le vamos dando los máximos valores, ¿sí? Van a estar ubicados en la matriz esta de urgente e importante. Lo vamos a poner ahí, perdón, Nati, si, sí. Para tomar, como hicimos el listado con los puntajes, imaginemos, perdón, ¿no? ¿Se ve el mouse? Sí, ¿no? Sí, acá está, claro, vos el que cero, lo tenés ahí. Acá está el 0 de urgente y acá está el 10 de urgente. Tal cual. Y acá está el 10 de importante y el 0 de importante, ¿no? Entonces, si puse 1 de importante, 10, ahí está. Sí, no, ¿sabés lo que se me vino, Nacho? Que por eso me quedé ahí dando vueltas, como profesional de ciencias económicas, claramente la matriz directamente la tomé como eje claro. X y eje Y, ¿viste? Entonces en mi cabeza iba generando como esa mezcla. Claro, claro. Y claro, me vi con esta que claro, esta es como más lúdica, ¿no? Claro. La habíamos hecho diferente y ahí como... Exacto, la cambiamos al último momento. Tal cual, tal cual. Así que bueno, nada, si querés seguir comentando la matriz. No, en realidad eso, como que acá está el 0, y acá está el 10, y acá está el 10, y acá está el 0, y desde ahí volcar los puntajes que pusimos en esta matriz, ¿no? No sé, una de las tareas puse que era un 2 de urgente, entonces estaría por acá, ¿sí? Y un 8 de importante, entonces acá estaría esa tarea, ¿no? Entonces está, ya sé que está en la matriz B, ¿no? Ahora hay otro que puse un 9 de urgente, pero no era muy importante, un 1 de importante, entonces me queda acá. Y así voy mapeando cada una de estas tareas, ¿no? ¿A ti? No, después les hicimos como un... Claro, ahí está, eso quería. Algo muy visual, ¿no? Para darte cuenta en qué matriz es donde ya tenés que accionar y empezar a hacer, que claramente es algo que hoy en día en tu vida es urgente y es importante, ¿sí? Y para que nos ayuda a ordenarnos, ¿sí? Ordenarnos para ser más efectivos en nuestra autogestión de tareas y en el logro de los objetivos. Así que, bueno, la matriz está de cuando es urgente y cuando es importante, hacelo ahora, ¿sí? No hay nada más que esperar, ya tenés que actuar para hacer. Después, bueno, cuando, si bien es importante, ¿sí? Pero no es tan urgente, bueno, agéndalo y anda planificando, ¿sí? Después, cuando es urgente,
pero no es tan importante. Bueno, busca a alguien que lo pueda hacer por vos, ¿sí? Acá es donde viene el tema de delegar la tarea a otra persona. Y que cuando podemos hacer todo un taller de delegar. Sí, totalmente, totalmente. Bueno. Y cuando no es urgente y no es importante, directamente, bueno, dejémoslo ahí. Mirar las redes sociales mientras... Y claro, busquemos otro entretenimiento y no le demos importancia a algo que claramente nos generamos nosotros en nuestras conversaciones internas y que cuando lo vamos a ver de forma efectiva nos damos cuenta que en realidad no era tan ni urgente ni importante. Excelente. Así que bueno, hasta acá, ¿no? Terminamos con las herramientas y ahora pasamos a lo próximo, Nacho, te lo dejo a vos. Perfecto, pero es un cierre, entonces conclusión de lo que venimos viendo en estos tres videos. Empezamos viendo que teníamos conversaciones, después vimos que podemos ser bastante ineficientes en cómo hablamos, que era el video, ¿no? Esto de cómo a veces conversamos y cada uno desde su perspectiva está diciendo bien, pero no es tan así. Y después cómo empezar a hacer promesas y la conciencia sobre las promesas, la importancia de las promesas, cómo generar buenos pedidos para generar buenas promesas limpias, negociadas o respetando el sí y el no, pero el sí o el no concreto. ¿Sí? Y una vez que tengo todas esas tareas, ¿qué hago? Las mapeo y las pongo y voy viendo qué hago primero, qué hago segundo, a qué le doy prioridad, a otro en las agendas, ¿no? Esto que decir. ¿Sí? Entonces, las promesas decimos que generan identidad y confianza. Era lo que decíamos del juego, ¿no? Pensá en la persona que más confías y en la que menos confías. Seguramente en la que menos confías rompió una promesa o varias, ¿no? Y el que más confías normalmente cumple con lo que dice. ¿Sí? Entonces, tu identidad, tu imagen pública, la de cada uno de ustedes que está viendo este video, está construida en las promesas que cumplís y no cumplís. Y la confianza, obviamente, por defecto, ¿no? Y después de las promesas, lo que vamos a hacer es quejarnos, ¿sí? No cumplís, Nati, vos, no sé qué, y enojarme, insultar, y incluso a veces ni siquiera se lo digo a ella. Voy por los pasillos hablando mal de ella, ¿no? En este caso, si fuera Nati, ¿no? Ni siquiera le digo a ella que no me cumplió las promesas. Lo que hago es ir por los pasillos, ¿sí? Diciendo que Nati es un irresponsable, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Cuando en realidad nunca le digo a ella que tengo un problema. Y ahí vimos la herramienta. ¿Se acuerdan cómo repactar? ¿Sí? En el video 2, cualquier cosa pueden volver a verlo. Cómo retomar una promesa no cumplida, ¿no? Y era, Nati, ¿te acordás que habíamos dicho que vos ibas a cumplir con tal, ¿no? Y retomo esa promesa y genero una nueva. ¿Sí? Que esa es la otra forma, que es cuando reclamo, que es cuando soy efectivo y diciéndole a la persona que tengo, que nada, si hay una promesa no cumplida, tengo un problema de confianza con esta persona, ¿no? Esa es la gran diferencia entre quejas y reclamos. Tal cual, en donde puedes volver a gestionar nuevamente el pedido, ¿no? Volviendo a establecer esas condiciones de satisfacción de las cuales habíamos hablado, ¿no? Excelente. Es como que la queja no se la digo a la persona y no me cambia el resultado. El reclamo, se lo digo a la persona, hablo con la persona, o sea, existe Natalia en este caso, y encima me da mejor resultado. No, no, y sé, además, yo quedo en paz conmigo misma, porque no me guardé nada. Pude expresar lo que me pasaba y mi deseo no cumplido, por así decirlo, ¿no? Claro. Así que, bueno, ¿algo más para agregar, Nacho? Estamos perfecto. Estamos bien. Queremos primero, bueno, agradecerles a todos ustedes por haber estado ahí escuchándonos. La verdad que nosotros lo súper disfrutamos. Y bueno, estamos acá para cualquier duda, consulta. Ya acá tienen nuestros contactos, nos pueden buscar. Y también nuevamente agradecerle a la Secretaría de Graduados por darnos esta posibilidad de poder brindar este taller y que nosotros como profesionales podamos seguir sumando más herramientas para potenciarnos, ¿no? En nuestra vida profesional y también en nuestra vida personal. Así que les mandamos un beso gigante a todos ahí. Y cualquier consulta, duda, nos pueden escribir. Y Nacho, a vos, agradecerte un montón. Un placer. Por haberme acompañado a hacer este taller para todos los graduados de mi querida facultad que tanto amo. Para mí fue un honor haber compartido este taller con vos y armar esto juntos. La verdad que aprendí un montón y me encantó haberlo hecho con vos. Así que mil gracias. Un placer para mí también. Gracias, un honor y saludos a todos, que sea el inicio de mucho contenido. Adiós. Chao.